Gómez Montt pierde la cabeza. Le detectan un pago millonario por parte de Silvano Aureoles de 400 millones de pesos. La prófuga de la justicia, Inés Gómez Montt, ya no siente lo duro, sino lo tupido. Pues mientras más tiempo pasa escondiéndose como rata para no ser detenida, los cargos en México siguen creciendo. Así se demostró en últimas horas, después de que el actual gobierno de Michoacán revelara que el exgobernador perredista Silvano Aureoles regaló alrededor de 400 millones de pesos a la exconductora de TV Azteca y a su marido, a cambio de espiar opositores a su gobierno y acabar con ellos. Este escándalo no solo sumaría años de cárcel a Gómez Montt, sino que además se estaría consiguiendo que se gire la primer orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y su banquito, después de tantos años de saquear a Michoacán. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información bastante interesante, y es que Gómez Montt ahora sí está contra las cuerdas y la señora incluso ya está viendo de qué manera va a ser repartidera de hijos, porque como ustedes saben hay 7 ahí chilpayates que pobrecitos se van a quedar sin madre. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están, mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Yo muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes, trayéndoles la mejor información al momento, sin antes invitarlos a que se suscriban a este su canal y que activen la campanita, ya que estamos a punto de llegar al millón de suscriptores y nos encantaría que tú formes parte de esta gran familia. Y bueno, pues ahora sí vamos arrancando con la información del día de hoy y les cuento lo que está sucediendo con Aureoles, que podría ser este delito el que nos abriría las puertas para poder encarcelar a este gobernadrón. Y es que, como todos ustedes saben, Silvano Aureoles dejaría una deuda millonaria en Michoacán. Algo tristísimo, y les voy a decir algo. El dinero es lo de menos, así como lo escuchan, amigos. El dinero es lo de menos con todo lo que está pasando en Michoacán. Tantas personas inocentes que están perdiendo la vida por no darle dinerito a la delincuencia, por no soltar moche para pagar ahí su lucha contra los rivales. Es una cosa terrible lo que está pasando en Michoacán, que incluso el presidente se movilizó, envió más de 2,000 elementos del ejército para apoyar esta causa, pero realmente la gente inocente sigue perdiendo la vida por culpa de este señor y cómo dejó el gobierno hecho una porquería. Les platico que, entre otras cifras, por lo menos 176 millones de pesos no fueron utilizados, pero tampoco fueron devueltos a la federación. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Quién sabe? En los bolsillos de este señor y su banquito. Les platico, amigos, que Aureoles tiene algunos días de respiro en la gubernatura, obviamente todo esto antes de que ya le arrebataran su puesto político, donde será reemplazado, actualmente ya es reemplazado, por Morena con Alfredo Ramírez Bedoya. Sin embargo, el diario Milenio informó que a su salida habrá una deuda en el estado de 3.649 millones de pesos adquiridos por Aureoles, de acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación. El todavía gobernador del estado habría sido aprobado en 2020 para dos créditos simples por las cantidades de 2.045 millones de pesos y otros dos por la cantidad de 1.149 millones de pesos. Así lo informaron periodistas Sergio Flores, Rafael Montes y Jocelyn Estrada. Obviamente, de por sí estaba enojadísima la gente de darse cuenta de que Silvano Aureoles, antes de irse, dijo: no, 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 yo de aquí soy, me robo este dinerito, me doy seguridad de por vida, ando tranquilito por aquí, por allá, que el erario público me pague mi vida de lujos. No, señor, así no van a ser las cosas, y ahorita le voy a decir por qué. Y es que dieron a conocer, amigos, que Aureoles pagó 19.5 millones de dólares, así como lo escuchan, a empresa del esposo de Inés Gómez Montt para montar una red de espionaje. Así lo confirmó Ramírez Bedoya. Imagínense nada más. El gobernador aseguró que el contrato forma parte de un esquema fraudulento de arrendamientos empleado por la administración de Silvano Aureoles
que ya está bajo investigación de su gobierno. Entonces, fíjense cuántos días lleva el cambio de gobierno en Michoacán y ya está saliendo toda la porquería a la luz. Ya se revelaron estos datos, amigos, contundentes. De verdad, que pobre Inés y pobre de su marido, porque entre ellos más huyen y mientras están amparando y buscando abogado para resolver una cosa, ya están saliendo otras cosas. Y así va a ser hasta que les den cadena perpetua a estos señores, porque con tanto delito, se los juro, y ahorita les voy a mostrar que Inés ya está buscando darle la custodia de sus hijos a su madre, a su suegra, y hacer repartidera de menores. Es una cosa, pues, triste, porque al final de cuentas ellos decidieron esta vida. Les quiero platicar, amigos, acerca, pues, de este señor. Les platico que el gobernador de Michoacán aseguró que le pagaron más de 400 millones de pesos, que son 19.5 millones de dólares, a la empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Montt, por la renta de un equipo de espionaje con el que montó una red en el estado, aunque reconoció que no se sabía quiénes vigilaban ni con qué objeto. Detalló que la administración pasada firmó un contrato de monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos de todo el estado, para lo que se utilizaron 12 computadoras. Dijo que los equipos fueron retirados porque una parte del contrato no se pagó. El contrato fue firmado en el año 2017 por el exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, con la empresa Integra Software, representada por Raúl García Palacios. Fíjense nada más esta situación, amigos. ¡Qué barbaridad! También les quiero platicar que la administración pasada rentaba patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, helicópteros e incluso cuarteles de policía. Dijo que el costo de las rentas eran hasta 6 veces más caro que los servicios arrendados. Obviamente, sacando dinerito de todos lados hasta donde pudieran. ¡Qué porquería! También el columnista del Universal, Salvador García Soto, aseguró que se pagaron hasta 132 millones de dólares en 5 años. Y la empresa de Álvarez Puga recibió 2.5 millones de dólares mensuales como un primer pago de 7 millones de dólares. Pues ahí está, amigos, el nuevo escándalo de Gómez Montt y de su marido, y la conexión entre Silvano Aureoles y Montt, que obviamente, pues, también a este señor y a muchos otros les pone los pelos de punta saber que próximo, están próximo a caer esta parejita, porque obviamente van a empezar a salir los trapitos al sol. Yo creo que ya todos hasta están quemando los documentos para que no los cachen, pero lo siento, las cosas están cambiando, lo está demostrando Morena en Michoacán, ya están sacando los trapitos al sol, y no dudo que en todos los estados tengan este tipo de porquerías Inés y su marido. También, amigos, les quiero platicar que es muy interesante darnos cuenta y empezamos a comprender el por qué Aureoles está buscando ser una víctima ante el pueblo mexicano. Y es que alertó a la OEA de que México podría convertirse en un estado controlado por la delincuencia. Fíjense quién lo dice, el hombre más corrupto y que más ha protegido a los delincuentes de Michoacán. ¡Qué barbaridad! De verdad, el señor está sumamente mal. Ahí se ve como un perseguido político, llorando, pobre de mí, ayúdenme. Señor, nadie le cree. Incluso el propio presidente dijo, miren, que venga la OEA, que venga quien quiera investigar. Yo no tengo nada que ocultar. Entonces, ¡qué valor! No como Silvano Aureoles, que miren, ¿cómo anda el señor? Ya de estar hasta platicando con su compadre Cabeza de Vaca, ¿cómo le van a hacer para salirse con la suya y que no terminen entambados? Y bueno, amigos, para cerrar el tema del día de hoy, les quiero platicar esto de Inés Gómez Montt, que ya está buscando darle la custodia de sus hijos a su madre. Aseguran que Montt buscaría darle la custodia a su madre debido a los delitos que pesan en su contra. Y es que era obvio, yo ya les había dicho esta teoría. ¿Por qué? Porque es obvio, amigos, que si ella no los entrega a su madre, los padres biológicos van a empezar a reclamar a sus hijos. Obvio, ¿quién va a querer que estén por todo el mundo como
prófugos de la justicia, por favor. Eso no es vida para un menor, no es justo. Inés, regresa a tus hijos y ellos que sí tengan una buena educación, no que tengan como ejemplo unos padres irresponsables y rateros. Les platico, amigos, acerca de este tema y vemos a la señora, pues pobre, ahora sí que se le vino el mundo encima. De acuerdo con TV Notas, para Gómez Mona ha sido agobiante estar huyendo y aunque es un duro golpe separarse de sus hijos, sabe que a ellos no les hace bien vivir con la incertidumbre. Pues ahí está, amigos, qué triste, vas a perder hasta tu familia por andar delinquiendo, eso es lo que les espera, así que si alguien que me está viendo desde estas administraciones es prianista, es neoliberal y le encanta andar robando, esto es lo que les espera próximamente. Todavía quedan 3 años de gobierno, 3 años de escarbar y obviamente el sucesor de AMLO va a seguir buscando, amigos, porque tristemente se va a encontrar. Díganme ustedes qué opinan al respecto de este tema, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar porque este es su espacio. Nos vemos, hasta la próxima.